Los saludo hoy desde el restaurante Tacuate, aquí en el primer parque de Laureles en Medellín. Qué rico de nuevo acompañarlos en este programa que nos llena de ideas a la hora del dilema de todos los días. ¿Qué hacer de almuerzo? Y casi siempre la respuesta es la misma. Entonces, qué rico que podamos incluir en nuestro día a día recetas llenas de sabor, de muchos ingredientes nuevos y de manera diferente, que no nos quedemos siempre con lo mismo. Para hoy nos acompaña el chef Felipe Villa. Hola Felipe, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Tacuate, uno de los restaurantes más reconocidos en la ciudad por traernos la gastronomía mexicana, ¿cierto? Esto se nos es cierto. Listo. Para hoy tenemos un burro ñoño, una receta con un nombre bastante simpático y que de por sí ya no la podemos imaginar, que es muy ñoña, muy popocheta, muy llena de sabor, como les decía, de nuevos ingredientes que podemos incluir. Tenemos una variedad inigualable aquí en Colombia, entonces qué rico poder aprovechar todos esos ingredientes que son muy similares a los de la cocina mexicana y hacer preparaciones nuevas. Entonces enumeremos qué vamos a necesitar hoy para que todos tomen nota en sus casas sobre el burro ñoño. Listo, dale, mira, primero necesitamos tortillas. La proteína que vendría siendo carne de res, pollo, chorizo y tocineta. Okay. También necesitamos un poco de frijol refrito, cebolla, pimentón, maicitos y también queso mozzarella. Listo, Felipe, nos comentabas de la tortilla. ¿La tortilla, qué tipo de tortilla es? Es una tortilla de harina, es una tortilla algo delgada, pero de las sabrosa. Que encontramos sí, en el mercado. En cualquier tipo de mercado podemos Listo, encontrar. Listo, perfecto. Dale, entonces podemos proceder a preparar todo. Empezamos. Listo, vamos cebolla. A picar la cebolla morada, debe ser morada. Según la preferencia de la persona, no tiene Listo. Que ser exactamente morada, pero aquí la usamos morada por su fuerza. Listo, entonces tenemos cebolla morada y la vamos a picar en plumilla. Exacto. Listo, perfecto. Algo que nos puedas decir para ese picado de la cebolla, que a veces no lo chutamos todos en la cocina. No pique usted la cebolla porque pues siempre nos pican los ojos, nos queda el mal olor en las manos. Entonces, ¿qué nos puedes dar de ti como para tener en cuenta a la hora de picar la cebolla? Bueno, lo del mal olor es algo como inevitable. Inevitable, sí, es un olor muy fuerte, pero para evitar el ardor en los ojos podemos dejarla remojando unos 2 minuticos en agua. Eso podría ayudar a la hora de cortar. Antes de cortarla la dejamos remojando. Exacto. En agüita. La partimos en dos y esos dos pedazos los podemos meter en agua y nos ahorramos el... Aunque también la es llorada. Como mucho de cada cebolla, porque hay unas cebollas que a uno lo... Por ejemplo, esta morada es demasiado fuerte. Sí, cierto, pero hoy no está tan horrible. Gracias, o al menos Dios, desde acá no se siente no quiero llorar tanto. Acá. Bueno, seguimos con el pimentón. Igualmente lo vamos en a cortar julianas. En julianas, exacto. Okay. Tratamos de retirar las semillas para evitar sabores amargos, como está también esta parte blanca. No tiene un gusto muy agradable, que digamos. Listo. Le estás retirando todas las venitas, Exacto. las semillitas, la piel no se la retiras. No. Listo, recordemos que de pronto hay personas a las que les cae muy mal el pimentón y no precisamente es todo el pimentón. Entonces, para esas personas recomendamos que le retiren la cáscara y las semillitas. Las demás personas que no tenemos como tanto problema con el pimentón, qué rico poder incluir la cáscara, porque aún en la cáscara vamos a encontrar muchas vitaminas que fortalecen nuestro sistema inmune. Recordemos que el pimentón, la papa, la berenjena, son del grupo de las solanáceas y nos traen muchos beneficios, por ejemplo, antiinflamatorios. Entonces, para las personas que sufren de migraña, de lupus, de artritis, qué rico que lo incluyan, pero siendo muy cuidadosos en todos esos vegetales que mencioné, con la cáscara, la berenjena, la papa, el pimentón, incluso el tomate. Entonces,
una muy buena oportunidad de incluir una ensalada, porque siempre, casi siempre pensamos que la ensalada es fresca, con lechuga, y a veces para muchas personas es aburrido, y vemos que aquí entonces vamos a necesitar esto salteado, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, muchas personas no consumen cebolla cruda, no les aterra eso. Entonces es mejor saltearla. Listo, perfecto. Entonces también lo que dice el chef, qué rico que podamos tener alternativas de preparaciones con cebolla en diferentes formas, porque no es lo mismo una cebolla salteada que una cebolla cruda, de pronto asada, o que una cebolla cruda, ¿cierto? Dale, entonces, listo, Felipe, ¿con qué más seguimos? Voy a prender la plancha para seguir con la proteína. Listo, vamos a necesitar entonces un sartén, alguna otra cosa. Un poquito como de aceite. Aceite. Eso. Aquí usamos ese aceite de ajo, pero no hay problema con el aceite de ajo. ¿Algún tip como para que nosotros en la casa podamos saborizar nuestro aceite con sí, ajo? Un aceite normal, una cabeza de ajo, retiramos obviamente la cáscara, ¿sí? Y eso lo procesamos en una licuadora. Y listo. Y listo. Y queda perfecto. Bueno, ¿listo? Yo también aprovecho para recordarles que es mejor utilizar aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de ajonjolí, aceite de oliva. Evitemos el uso de los aceites vegetales porque son muy inflamatorios y como que ya está mandado a recoger el tema de que son mejores los aceites vegetales. Incluso yo creo que con mantequilla nos podemos también con mantequilla le podemos agregar como muy buen sabor, sí, a los vegetales, sabroso, ¿cierto? Sí, estás en lo cierto. Entonces listo, Felipe, seguimos con la res. Vamos entonces con la carne. Esa es carne de res. ¿Algún corte? Aquí usamos solomo extranjero, pero como te digo, se puede usar el tipo que cada persona prefiera. Listo, entonces es una preparación muy completa. Hasta ahora vemos como en el mise en place que tenemos verduras, que tenemos proteína, que tenemos granos, además tenemos pues el queso que nos aporta como la parte de los lácteos. Bueno, una preparación muy completa. Felipe, lo que estamos haciendo más o menos, ¿para cuántas personas es? Bueno, este sería para una persona, pero ya según las cantidades que necesiten, lo pueden usar para, puede ser hasta por una reunión familiar. Eso ya varía según las personas. Qué rico, como les decía al inicio del programa, que en esta época en que estamos como de mucho recogimiento familiar, incluyamos a todas las personas en las preparaciones de la cocina, que volvamos a lo que teníamos con las abuelas, que nos reuníamos, conversábamos en las cocinas, nos desatrasábamos de chismes y también aprendíamos muchas, muchas técnicas. Por eso nuestras abuelas y nuestras mamás son grandes cocineras, entonces que no se pierda esa costumbre, porque pues miren qué fácil, qué provechoso es para nuestro organismo estar preparando estas delicias. Y sobre todo que es un espacio de recogimiento, de incluirlos a todos. De nuevo, la única regla que hay en la cocina es la higiene. De resto, todo es bienvenido. Entonces, mucho lavadito de manos, evitar de pronto la contaminación cruzada, tener una tablita para las carnes, tener una tablita para los vegetales, para las frutas. Y de resto, dejar fluir todo. ¿Cierto, Felipe? Exacto. ¿Ahí qué estás haciendo? Estamos agregando el frijol refrito para poder agregar también el queso mozzarella. Felipe, qué pena, te pregunto, ¿ese frijol refrito qué es? Es frijol normal, ya lo preparas como tú desees, pero lo importante es como agregar pimentón, cebolla, ajo, un poco de sabores fuertes, para a dar como ese toque, los ese toque mexicano. Listo. Listo, ya después de estar cocidos los maceramos un poco. Sí. Y ya ahí obtenemos como este frijol refrito. Listo, recordemos que los frijoles son gran fuente de aminoácidos, que los aminoácidos son precursores de la proteína. Son gran fuente de vitamina B, nivelan los
niveles de azúcar y además nos ayudan con el colesterol. ¿Qué estás haciendo ahí? Listo, ya aquí estamos mezclando toda la proteína. Listo, tenemos chorizo. Bien. Chorizo, tocineta, pollo y res. Tocineta, pollo y res. Ajá. Lo estamos haciendo en el mismo aceite aromatizado de ajo, ¿cierto? Exacto. Ya esperamos a que esto esté cocido para poder agregar la cebolla, el pimentón y los maicitos. Listo. Bueno, entonces vamos a ir por este momento a un pequeño corte. Los invitamos a que sigan muy pegados porque la receta continúa. Los esperamos y ya venimos. Estás viendo A la Carta. Estamos de regreso aquí en Tacuate, desde el primer parque de laureles en Medellín, preparando una deliciosa receta que nos tiene el chef Felipe. Felipe, recordémosle a los televidentes qué es lo que estamos preparando el día de hoy. Estamos preparando un burroñoño, que es un plato algo grande, sería para personas que coman bastantico. Bueno, para compartir apenas. También para compartir, exacto. Hagamos un recuento de los ingredientes que necesitamos y del proceso. Entonces comencemos por los ingredientes. Listo, comenzamos con la carne de res, también pollo, chorizo, res. También lleva frijol, cebolla, pimentón y maicitos. Listo. Y no olvidemos la tortilla, que es lo más importante. Del proceso, listo. Del proceso llevamos entonces ya la... Salteamos la proteína. La carnita ya eso. La salteamos toda con un poquito de aceite con ajo, ¿cierto? Exacto. Y también implementamos el frijol en la tortilla con el queso. Listo, ya, ahí vamos. Eso, ahí quedamos. Listo, yo veo, Felipe, que aquí tenemos un recipiente con pico de gallo. Exacto. ¿Usted por qué no nos explica un poquito cómo hacemos esa receta? Porque vemos que es como recurrente en los platos mexicanos. Dale, es algo elaborado. Sí. Hay que ser pacientes con esto, pero también es sencillo. Está incorporado, está la cebolla, sí. El mango. También usamos... Tiene mango, no sabía. Mango, sí, pero es ya hay diferentes preparaciones, no sí. Todo el mundo lo usa. También llevamos cilantro, los dos tipos de tomate, sería chonto y riñón. Ok. Listo. Ya bueno, sería excelente secreto. Picar todo en brunoise. El tema del mango, porque pues le va a dar un sabor diferencial. Sí. Hay muchas personas que le ponen pimentón, ¿ustedes lo recomiendan o mejor...? La verdad yo no lo utilizo, pero cada quien está... en su decisión. Listo. Y el infaltable cilantro, ¿cierto? Exacto. El cilantro en México es... Y tenemos ahí cebollita blanca. Sí, exacto. Todo picadito muy menudo. Eso, muy, pues lo más fino posible. Lo podemos ver. Incluso pues como que en muchas recetas antioqueñas utilizamos el pico de gallo. Por ejemplo, un sancocho con un pico de gallo bien delicioso. Pues... apenas es. Entonces, dale, pero ahí miramos que el colombiano es como diferente, no sí, tiene como tantas cosas, es sí, como la cebolla, el cilantrico. Es más picado, más grande, eso. Aquí todo es muy menudito. Exacto, listo, entonces ya tú me podrías ayudar incorporando los vegetales a la proteína. Claro que sí, entonces vamos dale. A incluir cebolla. Cebolla morada. Y pimentón. Eso. Bueno. Ya esto, la cantidad depende es como de cada quien. Listo, ¿qué más tenemos que...? El maíz. También. Lo vamos a, también a meter allá sí, a cocción. Por favor.
Listo, maicitos, normales, dulces. Maíz dulce. ¿Me ayudas con esto, porfa? Dale. Y como te digo, ya la cantidad depende de cada persona. Hay gente que no come tanto. Y hay gente que de pronto tiene como rezagos con algunos ingredientes. Entonces, pues sencillamente, si algo no le gusta, no lo incluye. Y si quiere experimentar, bienvenido. Esa es la cocina, ¿cierto, Felipe? Exacto. Ahora tú mencionabas lo del pimentón. Hay gente que le aterra el pimentón. Sí. Y hay otras personas que somos encantadas. Ay, se me olvidaba. Salsa de soya, un poquitico de salsa de soya, un chorrito. Y listo. Ya esperamos a que termine la... ¿Ese salteado más o menos cuánto tiempo debe durar? No, lo es... De los vegetales, porque pues la carne así como que ya habíamos hablado que quedara pues como bien cocida. Los vegetales más o menos cuánto tiempo... Que doren un poquito, no tiene como un tiempo estipulado. Que queden al dente. Eso. Que no queden tampoco muy cocidos porque queda con una textura no muy agradable. No, qué rico poder estar aquí en Tacuate, que nos recuerda que la gastronomía mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad desde el año 2010, porque tiene muchos ingredientes provenientes de muchas culturas. Entonces, haciéndole homenaje a ese patrimonio inmaterial, qué rico poder incluir en nuestra cocina, en nuestros almuerzos, en esa pregunta de todos los días de qué vamos a almorzar hoy, este tipo de recetas tan fáciles y tan versátiles. Exacto. Porque yo creo que hemos visto que es un rollo que armamos prácticamente con lo que queramos. Eso. Incluso nos sirven los frijoles del día anterior, ¿cierto? Exacto, lo que aquí llamamos calentado. Exacto, súper. Qué rico. Ya podemos proceder a calentar la tortilla para dorarla y que se nos derrita un poco el queso. Listo, entonces, ese queso es queso mozzarella. Es queso mozzarella rallado, o hay gente que prefiere lonchitas. Y no tiene ningún lío, pues, no. Cualquiera de los dos. Exacto. La idea es que se derrita un poquito. Hay gente que le gusta mucho el queso, ya si desea más cantidad, bienvenido. Aquí veo, me imagino que esto ya no necesita como de más... cocción, porque veo pues el pico de gallo, el aguacate, la lechuga, los totopos. Esto ya sería como para el emplatado. Listo, perfecto. Listo. Estos. Estos vegetales, Felipe, los vamos a necesitar ¿en qué momento? Esos fueron los que picamos para esta preparación, para mezclar con la proteína. Ah, ok, entiendo. Era como para explicarte. Listo, entonces miremos, aprovechemos que Felipe está en la plancha para que miremos la manera en que debe quedar la pluma de la cebolla. Es muy delgada. Y las julianas del pimentón. Entonces ya casi vamos a emplatar. Listo, ya voy a... Recordemos que es un burro ñoño, es una receta de aquí del restaurante Tacuate y es ideal para compartir en familia, en pareja. Sí. Entonces, bueno, solo necesitamos una tortilla, ¿cierto? Exacto, sí, si es para una persona, igual aquí pueden comer dos tranquilamente. Como te digo, es algo grande. ¿Y cuál es el truco para enrollarla o esa no va enrollada? Sí, ya te voy a explicar. Primero vamos a agregar un poco de crema agria. Crema agria un poco. Sí. También salsa de pimentón. ¿Esa salsa de pimentón la venden en el mercado? La verdad no estoy seguro si la venden, pero aquí la preparamos nosotros mismos. ¿Y nos puedes dar algún tip es para más nosotros que todo preparar asar, salsa de pimentón? Asar los pimentones o más conocido en México como tatemar, que sería como quemar un poco la cáscara para poderla retirar. Ya esto lo licuamos con otros ingredientes y ahí obtenemos la salsa de pimentón. Listo, ya procederíamos a con agregar la lechuga. Listo. Listo. Ahora esto está es como algo complicadito la cerrada. Bueno, entonces todos atención con la cerrada. Listo, porque ahí como está te el digo, es algo grande. ¿Es ñoño? Sí.
pues a veces no nos cierra bien. Listo, ya podemos limpiar bien. Ya vamos a agregar el guacamole, el pico de gallo. Y quedamos listos con el almuerzo de la familia. Exacto. Pues tranquilamente yo pienso que podrían comer 3 personas de ahí. Pues es sí, muy grande, muy generoso. Es demasiado grande. Igual lo pueden preparar en sus casas para una reunión familiar, para compartir con todos sus seres queridos. Ya. El famosísimo pico de gallo. Este. Que recordemos que aquí nos dieron el tip de incluirle el toque dulce del mango. Y finalizamos con 2 totopos o nachos, como le decimos acá en Colombia. Esto sería todo. Listo, esta es nuestra preparación. Si ustedes se perdieron algo en sus casas, recuerden que pueden seguirnos a través de la señal de www.telemedellin.tv. En el micrositio de A la Carta encuentran esta y todas las recetas que hemos realizado. Recuerden que tenemos esta y las demás recetas. El día de hoy realizamos un burro ñoño. Entonces, recordemos más o menos los ingredientes que necesitamos. Tortilla. Exacto, cebolla. Cebolla, pimentón. Maicitos. Frijol refrito. Frijol refrito, lechuga, el queso mozzarella y ya las proteínas que serían res, pollo, tocineta y el chorizo. Listo, vemos que es una preparación muy completa. Entonces, si queremos o no incluir toda la proteína, es opcional. Es opcional, exacto. Podemos hacerlo solo de pollitos, solo de carne de cerdo. Eso. Como les decíamos, pueden reciclar la comida del día anterior en esta delicia. Exacto. Entonces, Felipe, yo no sé, pero yo voy a probar ya mismo esta preparación tan deliciosa. Listo. Usted me colabora, por favor, partiéndome. Dale. Un buen pedazo de burro ñoño. Vamos a partir para los dos. Yo por aquí voy a recibir los cubiertos. Y ustedes en sus casas, anímense a preparar cosas nuevas. Mañana nos encontramos con un nuevo programa lleno de sabor. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Chao, chao.